Muy buenas a todos, gentecilla de YouTube. Aquí Lunes Largo en el primer capítulo del Whip and Full Experience. Bienvenidos al Whip and Full Experience. Bienvenidos al comienzo de este Whip and Full Experience, que la verdad tenía unas ganas enormes de empezarlo. Y muchos también tenéis ganas de que empezase esta serie. Y básicamente no la he empezado por una sencilla razón, porque estos días no tenía ganas de grabar, ni de comentar, ni nada. Y lógicamente, pues si no tengo ganas de grabar ni de comentar, no voy a hacerlo por la fuerza, porque esto lo hago porque me gusta, no por la fuerza. Entonces, si no me apetece, pues no lo hago. Esa sencilla razón, ¿no? Vale, hoy es Nochebuena. Sí, hoy es Nochebuena y mañana Navidad, ¿vale? Es un villancico, tío, es un villancico. Vale, me van a meter el copyright, me van a meter un strike. Vale, me estoy un poco delirando todavía. No sé por qué estoy un poco como delirando. Esta mañana me he levantado un poco extraño, pero me he levantado con ganas de grabar. Y bueno, pues digo, vamos a empezar el Weapon Full Experience, ¿no? Hoy es día de fusiles de asalto. Primer fusil de asalto, Val 27. Empezamos con esta Val 27. Es una arma principal, por lo que son 30 bajas. Vale, la vamos a llevar con la mira del arma porque es bastante buena. Culata y empuñadura vertical, ¿vale? Y de secundaria era RW1, aunque las bajas con RW1 no contarán. Ventajas: desapercibido, sangre fría y carroñero. Aptitud exo, tío. Ocultación exo. De lanzador, vamos a llevar dos Semtex, ¿vale? Y de rachas, llevamos más o menos pues esta de ayuda. Que vamos a llevar el UAV con puntos de asistencia adicionales de secundaria, tío, de raza secundaria, ¿se puede decir eso? No lo sé. Segunda raza, dejémoslo así. Dron de ataque aéreo con control IA, para lo que lo controle la IA, porque si lo tenemos que estar controlando nosotros, pues perdemos mucho tiempo. Y con cohetes. El Warbeard también lo vamos a llevar con control de IA en agresor y con cohetes también, ¿vale? Y esas son las tres rachas, ¿no? Quiere decir que si no habéis visto el tráiler o el vídeo informativo el vídeo informativo que explica un poco la serie, pues lo tendréis en la descripción, tanto vídeo informativo como tráiler. Y bueno, pues si no os hago un breve resumen de la serie, consta de que el objetivo principal es hacer 30 bajas con cada arma principal y 15 bajas con cada arma secundaria, ¿no? En fin, nada más, voy a buscar partida, voy a ver qué modo de juego cogemos. Y ahora nos vemos, gentecilla, comienzo del Weapon Full Experience. Bueno, pues he decidido coger al final el modo de juego de duelo por equipos, ¿vale? Porque no sabía exactamente qué modo de juego coger. Y digo, pues de momento en este primer capítulo cogemos duelo por equipos, ¿no? Por eso quiero que me dejéis en los comentarios qué modo de juego preferís para esta serie. Y bueno, ir alternando el modo de juego en los capítulos. Vale, resumiendo, toca mapa de Solar. Hoy es día de fusiles de asalto, por lo que empezamos con el primer fusil de asalto, que es la Val 27, arma principal, 30 bajas. Tendréis aquí en la esquina un contador de bajas que irá bajando a medida que haga baja tras baja, ¿de acuerdo? Vale, deciros que si por ejemplo me hago 20 bajas en este, o 15 o las que sean en esta partida, o digo en este capítulo, pues las que resten para el próximo día de fusiles de asalto, continuaremos con la Val 27, ¿no? Vale, a empezar con buen pie esta serie y ya está, oficialmente empieza el Weapon Full Experience ya. Y bueno, pues que espero que os guste esta serie, porque la verdad que yo tengo un hype enorme con esta serie. Y si gusta, pues mira, mejor. Se había bugueado esto, tío. Joder. Vale, por aquí... Nada, por aquí no viene nadie. Voy a hacer la de venir por el puentecito este de abajo. A ver si pillo a alguien. ¿Qué cojones está haciendo este tío, chaval, con su vida? ¿Qué cojones está haciendo con su vida ese cabrón? Madre mía, está loquísimo ese. Vale, perfecto. Para mí... Hay otro. ¡Bien! Para mí también. Joder, chaval. ¡Vamos! Con la última bala y me mata uno detrás. Es que, tío, estaba en el respawn, lo estaba viendo. O sea, estaba viendo que iba a aparecer otro. Me estaba arriesgando demasiado, eso sí. ¿Qué cojones? ¿No le he matado? ¿No le he matado en serio? Asistencia, vamos. Soy el rey de las asistencias. Eso ya os lo digo. ¡Hala! Toma ya. Campero por aquí. Otro, venga, ese es el payaso ese que está intentando hacer un 360 o algo así, no lo sé, un 720, yo qué sé, tío. ¿Qué cojones está haciendo ese?
con su vida. Vale, estamos en el respawn, estamos jugándonos mucho. Pero mira, este pilla, por ejemplo. Ese, por ejemplo, ha pillado. Vale, acabamos de cambiar el respawn ya. Así que yo creo que bien. Bien, nos sacamos UAV. Vale, bastante bien. Vamos a tirar el UAV. A ver qué hace, si hace un poco de daño esto. Bien, bien, bien. No estaba viendo que iba a bajar por ahí. Si no me habría matado, pero vamos. Iba a aparecer otro, eh. Estoy viendo que aparece otro por aquí arriba. No, 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 no. Está abajo, está abajo, está abajo. ¿Y ese? ¿Ese? ¿Ese dónde estaba? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio no le he visto al saltar? Madre mía, no le he visto al saltar, tío. Vaya mancada, tío. Joder. Ahora sí que he hecho una mancada. Joder, me estoy forrando asistencias, ahora mismo. Esto de los puntos de asistencia adicionales van bien, van bien. Joder, tú, me quedo ahí bugueado. Me quedo ahí bugueado y no es plan de quedarse bugueado. Joder, vaya francazo me ha picado. Tres muertes seguidas, lunes. Esto está empezando a ser un poco preocupante. Pero, ¿cómo me matan ahora otra vez? Cuatro seguidas, tío. Estamos en racha de morir, tío. Cuatro. Joder. ¿Qué cojones le está pasando ahora? Esto me está empezando a afectar, ¿eh? Bien, ya está. Hemos roto la puta racha de cuatro muertes seguidas. Que es que cuando empieza a morir así seguidamente, otra vez el puto bug este. Luego se queda ahí parado, tío. Es normal eso, ¿eh? Pero, joder, no me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Hemos empezado bien, tío. Y ahora estamos jodiendo todo. No lo entiendo. Pero, y ahora un puto francotirador. ¿Cómo no? Bien, bien, bien. Y me... No, no, tío, no, pues no puede ser. Esto, es que ahora mismo estoy muy mal jugando. Ahora estoy jugando fatal y me estoy poniendo muy nervioso, tío. Me pongo muy nervioso. No es... me quiero poner nervioso, tío. Joder. Veo el resultado y me pongo nervioso ya. Me pongo muy nervioso, tío. Vamos, vamos, voy a tranquilizarme, ¿vale? Voy a tranquilizarme porque lo que me pongo yo nervioso con este juego no es normal, tío. No es normal. Perfecto, no me ha matado el francotirador, joder. Bien, 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 bien. Recargamos. Recarga bien, por favor. ¡Bien! Asistencia, vale, vale, no me ha matado. Vamos a recuperarnos un poco aquí. Bien, nos sacamos UAV y vamos a recargar, que nos quedan 10 balas de cargador. Vale, hay un tío aquí. Vale, sanguinario. Y voy a bajar para abajo mejor, porque estoy viendo que por ahí van a aparecer unos cuantos. Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Voy a darles la vuelta y a ver si pillo alguno por aquí, yo creo. Hay uno arriba, es más. Perfecto, para mí también. Para mí también. Y se ha metido un tío por aquí dentro. No, 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 no. Está ahí arriba, está ahí arriba, está ahí arriba. Me la voy a jugar y voy a subir. No, es la torreta la que está ahí arriba. Me he hecho todo el lío yo solito. Ahora mismo. Vale. 17. Llevamos 17 bajas. 18. Mi objetivo en esta partida es llegar al menos a las 20, ¿vale? Así que no vamos mal encaminados, yo creo. Vamos a tirar por aquí. ¡19! Nos sacamos dron de ataque. Que lo voy a tirar. Es de... Vale, ubicación de dron no válida, así que no sé si lo tiraré. Porque quiero llegar a mis 20 bajitas. ¡20! ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Vale, dejamos casi resuelta ya este arma para próximo capítulo. Yo creo que ya estaba. Vale, vale, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo y me lo llevo. Última baja, sí señor, me ha encantado esta partida, frenetismo, como en un momento que nos hemos puesto muy nerviosos, pero bueno, ha estado bien al final del todo. Y bueno, pues que espero que os haya gustado la partida, ¿no? Este primer capítulo del Weapon Full Experience, nos restan, nos quedan 9 bajas, ¿vale? Nos quedan 9 bajas en lo que es...
En lo que es de la Val 27, ¿no? Que no sé cuándo será el próximo día de fusiles de asalto, pero lo que haré, ¿vale? Básicamente es continuar. O sea, me pondré una segunda clase con la segunda, con el segundo fusil de asalto, ¿no? Y cuando haga esas 9 bajas con la Val 27 en esa misma partida, pues ya me cambiaré a la clase de la segunda arma, ¿no? De la segun fusil, del segundo fusil de asalto. Vale, terminamos aquí. Bueno, voy a salir de la partida esta, ¿vale? Que no ha estado nada mal, al final 21-8, bueno, ha estado bien. Yo creo que ha estado ahí, ha habido sus momentos de frenetismo. Bueno, no hemos tirado al final el dron de ataque, que ahora que me acuerdo. Vale, el próximo capítulo es día de... Como veis aquí, ¿vale? Voy a ponéroslo. El próximo día es día de subfusiles en el segundo capítulo, por lo que empezaremos con esta primera, con este primer subfusil, que es la KF5, ¿no? Y bueno, con esto me despido, gentecilla. Espero que... me gustaría que le deis like, comentéis sobre esta serie en este primer capítulo y que compartáis esta serie. Y bueno, nos vemos pronto, nos vemos en ese segundo capítulo, en ese día de subfusil con la KF5, ese primer subfusil. Y bueno, nos vemos pronto, lo dicho, gentecilla. Hasta el próximo vídeo, gentecilla. Y adiós.